Desde Santiago, para De Todo Un Poco, Marianela Fernández. Muy buenas noches, amigos de Todo Un Poco. Aquí me encuentro en compañía del señor Pedro Leoni, director de la obra que ha concitado toda la atención en el año 1995, el Gran Teatro del Cibao. Buenas noches, señor Leoni, ¿cómo estás? Buenas noches, encantado de esta oportunidad que me da en este programa. Y quiero enviarle un saludo muy cariñoso a Mundito y su esposa, que están escuchados aquí, visto aquí en Santiago. Bueno, de seguro que lo recibirán. Y quise venir por aquí para que usted me cuente su experiencia ya en el tiempo que lleva como director de este gran teatro. ¿Qué ha pasado? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede la gente esperar de su función como director? Bueno, déjame decirte que al principio había como un poco de escepticismo sobre esta gran obra, porque la gente tenía un concepto erróneo de lo que era, de lo que iba a ser este gran teatro, de que era para un grupo elitístico, y eso no es así. Esta gran obra fue hecha con mucho sacrificio del pueblo, y este es el mejor legado que ha dejado el honorable señor presidente, y es para toda la región del Cibao y todos los santiagueros. Nosotros, para mí eso es un gran reto, siempre lo dije de un principio, quizá el más importante de mi vida hasta ahora, la dirección de este teatro. Y nuestro objetivo es de que este sea el bastión del arte y la cultura en la República. Aquí vendrán las grandes figuras muy pronto. Bueno, ya se ha presentado Raúl Di Blasio, que está dispuesto a cancelar compromisos para volver aquí cuanto antes, posiblemente en diciembre, que tenemos problemas porque está lleno. Pero de todas maneras, Raúl Di Blasio volverá al país. Fue una experiencia muy maravillosa para todos nosotros. Él se fue encantado con Santiago. Y tenemos grandes proyectos. Uno de los proyectos más importantes que me llena de satisfacción es la formación de la Orquesta Filarmónica del Gran Teatro. Aquí tendremos la primera orquesta en Santiago, Filarmónica. Ya tenemos como 30 músicos que han tocado también en la Sinfónica de Santo Domingo. Tenemos unos intercambios culturales con Puerto Rico y América Latina, donde vendrán las figuras más importantes de América Latina y Puerto Rico, con una cooperación de los gobiernos. Por ejemplo, el Estado Libre Asociado, a través del director del trabajo, el señor Almodóvar, un gran amigo mío, hizo posible este intercambio con Puerto Rico, que en abril vienen 4 cantantes, los más destacados de Puerto Rico, a precios populares, para que vengan todos los estudiantes, los trabajadores y personas de escasos recursos, que vengan a disfrutar de la buena música en este teatro. Ese es mi deseo. Eso será en abril, conciertos de zarzuelas y canciones napolitanas y arias de óperas. Eso será muy interesante. Para muchos fue sorpresa su nombramiento como director de este gran teatro. ¿Qué cree usted que hizo que el presidente pensara en su persona para este puesto importante? Fíjate, el mismo presidente es que debiera de contestar esa pregunta. Pero él puede tener la seguridad de que yo soy uno de los más fieles servidores que él tiene. Por Joaquín Balaguer yo soy capaz de caminar sobre los sables. Para mí es un sacrificio en este momento estar aquí, porque yo tengo contratos para ir a Viena y a Italia en este momento y no puedo ir. Económicamente para mí es no me conviene estar aquí, pero lo hago con muchísimo amor, porque yo quiero serle útil a mi presidente y a mi país. Y eso fue lo único que yo le pedí a él, cuando él en muchas ocasiones que tuve el privilegio de verlo en su despacho, el saludo que él me dio por tres o cuatro ocasiones distintas, me dijo, ¿qué yo te puedo dar
y qué tú necesitas. Ese fue su saludo. Y yo le dije, serle útil a usted y a mi patria, en cuatro ocasiones distintas. Ese fue el saludo que él me recibió. ¿Qué tú necesitas y qué te puedo dar? Y aquí estoy. ¿Cómo andan las relaciones entre el director y el patronato? ¿Qué es lo que se ha comentado en todos los aspectos? Los comunicadores, la prensa se ha hecho eco siempre de la relación existente entre ustedes. Bueno, en estos momentos todo está muy positivo. La mayoría de los miembros del patronato me tratan con tanta deferencia y me quieren mostrar su cooperación. Pero la verdad que había un concepto erróneo de lo que es el patronato y la dirección de un teatro. También el mismo presidente del patronato, el monseñor Roque Adames, que yo le tengo tanto aprecio y admiración, todavía no tiene un concepto bien claro de lo que es un patronato. El patronato no es un fiscalizador ni un administrador en ninguna parte del mundo. El patronato es el que patrocina, el que ayuda al teatro, pero no administra ni no contrata. Y el patronato quiere hacerlo todo, o sea, quiere hacer mis funciones. Entonces, ellos tienen un, perdón, tienen un decreto que le atribuye ciertas funciones, pero yo tengo un decreto único donde dependo del Poder Ejecutivo y soy el director general. Entonces, si ellos hacen esas funciones, ¿qué hago yo aquí en este teatro? Ese es el único problema, que yo no quiero seguir en esa polémica, porque yo creo que Santiago y este gran teatro, esta majestuosa obra, creo que le haríamos daño siguiendo con esas polémicas, y yo he evadido de contestar y aparecer en prensa refiriéndome a ese problema, pero es un problema que existe y el presidente tiene que resolverlo, porque no soy yo. ¿Sigue usted trabajando o sigue el patronato en ese sentido? ¿Se ha mantenido usted a su nivel o qué ha pasado? ¿Están trabajando las dos partes? No, yo sigo trabajando y seguiré trabajando, o con el patronato o sin el patronato. Yo hago mi trabajo. Ya las cosas que han visto, la presentación ha sido un éxito extraordinario. Tenemos ya compromiso hasta para abril. O sea, yo sigo haciendo mi trabajo y yo nunca me... En ese sentido, sí, eso se lo agradezco a ellos, que nunca me han rechazado nada de lo que yo, de los compromisos que yo hago. Pero me siento como que no tengo la ayuda que necesito. La verdad que ha sido un placer poder compartir con usted este momentito y dar a conocer a nuestros amigos televidentes ya lo que ocurre, todas las cosas interesantes que han estado pasando en el Gran Teatro del Cibao. Antes de terminar, déjame decirte que quiero invitar a los amigos televidentes de que tendremos el jueves a Julio Zavala, Ángela Carrasco estará el día 15 y 16, y también Marital Hernández tendrá un concierto maravilloso aquí a fin de mes. Y Roberto Salcedo, por supuesto, que viene en febrero. Sí, muy bien. Pues muchísimas gracias. El mejor taxi de Santiago se llama Servic Taxi, 971-6737. Los quiero muchísimo y nos vemos en la próxima entrega.